La semana pasada, el día miércoles, tuvimos la definición del futsal que se jugó en la ciudad de Río Grande. Se consagraron campeones los tres equipos de acá de la ciudad de Ushuaia, en el femenino Escuela Municipal y en el masculino el Club JAF. Así que la verdad una jornada muy linda, muy intensa. Así que bueno, ellos pudieron ser los que van a representar a Tierra del Fuego, la ciudad de Mar del Plata. También están definidos quienes representarán a Tierra del Fuego en los Juegos Evita en la disciplina de básquet 3x3. Así es, el fin de semana, el sábado, también en la ciudad de Río Grande, se jugó lo que es la instancia provincial del básquet. En el femenino se consagraron campeonas el club universitario y el club de la ciudad de Río Grande y el club de amigos de acá de Ushuaia. Y también en la rama masculina, universitario y metalúrgico. También se desarrolló sin ningún problema, así que bueno, contentos por estos deportistas que viajarán a Mar del Plata. También hay otros tipos de definiciones, pero más a nivel local. Sucede eso en la ciudad de Ushuaia con las disciplinas del hockey, ¿es así? Así es. Ahora, bueno, tuvimos un pequeño parate por el receso invernal, pero bueno, todavía seguimos con fechas del hockey, que se va a estar definiendo ahora en el mes de agosto. Y bueno, y también tuvimos el vóley que ya pudo finalizar. Antes del receso invernal y bueno, después ahora en el mes de agosto se jugará el provincial acá en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué balance hacen por lo transcurrido hasta aquí de los Juegos Fueguinos? La verdad que venimos muy bien, se viene desarrollando todo sin ningún inconveniente. Déjame agradecer también a todo el equipo de la Secretaría, que por ahí eso no se ve tanto, pero tenemos un equipo muy grande que trabaja todos los días para que esto se pueda llevar a cabo sin inconvenientes. Bueno, las federaciones que también colaboran para todas estas instancias locales y provinciales, los árbitros, los planilleros, bueno, un equipo muy grande que hace que todo esto se pueda realizar y bueno, los chicos puedan llegar a lo que es el final, digamos, ganar o bueno, o por lo menos estar participando y bueno, y representar a Tierra del Fuego, que es lo que todos quieren.